Hola amigas, ¿cómo están? Ya que tenemos las dos piernas terminadas, vamos a empezar a hacer la unión. En la pierna, en la segunda que tejimos, hacemos dos cadenas. Aquí ya tenía una, a ver. Hacemos una, dos cadenas. Y la conectamos con la otra pierna, checando que nos queden bien derechas. Y vamos a unirla con un medio punto o punto bajo. De esta manera, así ya quedarían unidas. Ahora vamos a tejer 20 puntos alrededor de esta pierna. Aquí tenemos uno. Y nos vamos así hasta llegar a 20. 3, 4, hasta que lleguemos a 20 puntos. Ya que tejimos los 20 puntos alrededor de la pierna, vamos a hacer un punto en cada cadena. Es uno. Dos puntos. Y volvemos a tejer 20 puntos bajos en esta pierna hasta llegar a las dos cadenas y ahí nos vemos. Ya que tejimos los 20 puntos, por el otro lado de las cadenas, vamos a hacer un punto en cada cadena. Y ahí terminamos la vuelta, la primera vuelta con 44 puntos. Ahora la segunda vuelta. Vamos a hacer 9 puntos bajos. Empezamos aquí. El cuerpo lo vamos a trabajar en espiral. Marcamos. Es 1, 2, 3. Y así se van hasta llegar a 9 puntos. Enseguida de los 9 puntos, hacemos un aumento. Un aumento y nos vamos tejiendo 20 puntos bajos. Después de los 20 puntos vamos a hacer un aumento y enseguida del aumento vamos a tejer 13 puntos bajos y tendremos un total de 46 puntos en la segunda vuelta. Terminando la vuelta 2, vamos a doblar aquí el alambre y luego para arriba. Acomodamos que nos queden así bien derechitos. Y ahora, amigas, vamos a poner a la primera muñeca que hice, a Valeria, le coloqué un tubito, pero en esta ocasión le voy a colocar dos porque el pelo pesa mucho. Entonces, la siento media frágil. Entonces aquí le vamos a colocar
dos tubitos que miden 20 centímetros cada uno. Que quede bien pegado, bien unido, para podernos ir tejiendo sin que se esté moviendo tanto. Ok, amigas, entonces en la vuelta 2 nos quedaron 46 puntos. De la vuelta 3 a la 10 vamos a tejer un punto en cada punto de los 46. En la vuelta número 11 vamos a empezar con 10 puntos bajos. Hacen el primero, lo marcan. 2, 3 y así nos vamos hasta llegar a 10 puntos. Enseguida de los 10 puntos bajos hacemos una disminución. Y nos vamos tejiendo 21 puntos bajos. Enseguida de los 21 puntos hacemos una disminución y nos vamos tejiendo 11 puntos bajos, que con eso cerraremos la vuelta con un total de 44 puntos. El último punto de la vuelta 11 lo cierran con el color piel, que ahí nos va a quedar un escaloncito porque estamos trabajando en espiral, pero le vamos a hacer un ombligo para que no se le vea. Y ahora, amigas, vamos a hacer en la vuelta número 12 un punto en cada punto de los 44 que tenemos. En la vuelta número 13, amigas, teje 9 puntos que yo aquí ya los tejí. Enseguida de los 9 puntos hacemos una disminución. Y ahora nos vamos tejiendo 20 puntos bajos, 2, 3, hasta llegar a 20. Después de los 20 puntos bajos, hacemos una disminución y nos vamos tejiendo 11 puntos bajos hasta llegar al final y tendremos un total de 42 puntos. En la vuelta número 14 empezamos de nuevo con 9 puntos bajos. Enseguida hacemos una disminución. Y enseguida de la disminución nos vamos tejiendo 19 puntos bajos. Después de los 19 puntos bajos hacemos una disminución. Y terminamos la vuelta tejiendo 10 puntos bajos, que tendremos un total de 40 puntos. La vuelta número 15 empiezan con 8 puntos bajos. Enseguida hacen una disminución. Enseguida hacen 18 puntos bajos. Después hacen una disminución y terminan con 9 puntos bajos, con un total de 38 puntos bajos. Hacemos lo mismo que hemos estado haciendo en estas vueltas, con menos puntos, pero lo mismo. Amigas, perdón, en la vuelta 15 terminan con un total de 10 puntos bajos y 38 en total. Les había dicho 9, pero son 10 puntos al final. En la vuelta número 16 van a tejer 8 puntos bajos, una disminución, 17 puntos bajos, una disminución, 9 puntos bajos al final y tendrán un total de 36 puntos. La vuelta número 17, hacen 8 puntos bajos, una disminución, 16 puntos bajos, una disminución y 8 puntos bajos. Tendrán un total de 34 puntos. De la vuelta 18 a la 21 hacemos un punto en cada punto de los 34 que tenemos. Y recuerdan de ponerle relleno para que no se vaya a cerrar y les cueste trabajo.
Así es como vamos. La vuelta número 22, vamos a hacer 7 puntos bajos, una disminución, 16 puntos bajos, una disminución y 7 puntos bajos. Terminaremos con un total de 32 puntos. La vuelta número 23, hacemos un punto en cada punto de los 32. En la vuelta número 24, tejemos 6 puntos bajos, enseguida una disminución, enseguida 16 puntos bajos, después una disminución y terminaremos con 6 puntos bajos y un total de 30 puntos. Enseguida, amigas, de la vuelta 25 a la 28, vamos a hacer un punto en cada punto de los 30 que tenemos. En la vuelta número 29 vamos a hacer un punto, lo marcamos, enseguida hacemos otro, son 2, y enseguida otro, son 3, enseguida hacemos una disminución y vamos a repetir esto alrededor de la vuelta, 3 puntos bajos, una disminución. Al final de la vuelta nos quedarán 24 puntos. La vuelta 30 y 31 tejemos un punto en cada punto de los 24. La vuelta número 32, hacemos un punto, lo marcamos. Enseguida hacemos otro punto, son 2 y enseguida un aumento. Repetimos esto alrededor de la vuelta, al final de la vuelta nos quedarán 18 puntos bajos. No se les olvide, amigas, poner relleno. La vuelta número 33, hacemos un punto, lo marcamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y una disminución. Repetimos, 7 puntos bajos, una disminución. Al final de la vuelta nos quedarán 16 puntos. La vuelta 34, 35 y 36, tejemos un punto en cada punto de los 16. Y así es, amigas, como les quedaría ya el cuerpo terminado hasta el cuello. Ahora, amigas, van a poner el hilo en la orilla del calzoncito. Van a subir con 2 cadenas y en cada punto lo van a tomar así atravesado, de esta manera. Y van a hacer en cada punto 2 puntos altos. Toman la lazada y atraviesan el punto. Y alrededor van haciendo 2 puntos para que sea como la orillita del calzoncito, como un olán, y les quedará de esta manera, así queda como cruzadito porque lo estamos haciendo así. No, no como normalmente se toma el punto, sino atravesado. Entonces así lo hacen alrededor de las dos piernas. Y aquí, amigas, en la unión, toman 2 puntos, así atravesadito. Y vamos a hacer el ombligo para que no se vea ese escalón. A ver. Y le damos varias pasaditas.
Este ombligo me está quedando muy grande. Pero sí. Bueno, le dan varias pasaditas hasta que tapemos ahí ese escaloncito. Y después ya nada más cortamos las hebritas. Y sería como su ombligo. Si se lo quieren hacer más de una hilera, yo se lo hice de dos. Pero pues lleva el vestido, no se vería, nada más es para tapar eso de ahí. Terminamos esto y les digo cuánto mide. Amigas, yo les haría una recomendación que hagan el holancito del calzón antes que unan el cuerpo, porque sí cuesta algo de trabajo tejer esto que está en medio de las piernas, el holancito por ahí, pasar el gancho y eso sí cuesta un poquito de trabajo. Entonces, si lo pueden hacer antes de unirlo, mejor. Ok, amigas, y entonces déjenme decirles cuánto mide la mía del cuello hasta, a ver, mide 25 centímetros y medio del cuello hasta acá. Falta la cabecita, o sea, 25 centímetros y medio más o menos para que le calculen. Ya saben que no tejemos igual, son hilos diferentes. La mano la podemos tener más flojita para tejer, más apretada, como les decía en el otro video. Entonces, pues es nada más un aproximado para que se den una idea. Ok, amigas, entonces hasta aquí nos quedamos con la muñeca. Ya terminamos el cuerpo, van a seguir las manos. Yo creo que la cabecita la vamos a dejar hasta el final para poderla hacer bien y vamos a ir vistiendo el cuerpecito. Ya veremos. Ok, amigas, que estén muy bien. Les mando muchos saludos. Cuídense. Bye.